Olá, bem-vindos ao De Frente Turo, o programa de entrevistas que recebe pessoas proeminentes do mercado financeiro aqui na Jovem Pan. Hoje, ao meu lado, está Luiz Berruga, presidente mundial da Global X, uma gestora especializada em fundos estrangeiros, fundos internacionais, com cotas negociadas em bolsas de valores, inclusive na B3, os chamados ETFs. A Global X faz parte do conglomerado sul-coreano Mirai Asset. Negocia os ETFs, né? ETFs de índices de empresas estrangeiras no Brasil através de BDRs, que são recibos, né? Depósitos aqui no Brasil. São recibos de títulos, que é um, um mercado que cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil. Era muito incipiente há poucos anos atrás. Antes da Global X, o senhor Berruga trabalhou no Financial Institution Group da Jefferies. e também no Morgan Stanley, aquele bancão americano. Hum. Bueno. Mucho gusto, Berruga. ¿Cómo estás? Gracias, Bien. Pablo. Gracias. Encantado de estar aquí contigo. Un honor tener usted acá en los estudios de Jovem Pan, nuestra sí. televisión acá de News de Brasil. Bueno, vamos a empezar. Esa es una conversa light, entonces re, relajado. Berruga, cuéntanos un poco de, de, sobre GlobalX. ¿Cómo funciona GlobalX? ¿Cómo funciona la empresa? ¿Cómo funcionan estos ETFs? Que eh, puede ser que está un poco más difundido en Brasil. Pero hay mucha gente en nuestra casa, en sus casas, en nuestro público, que son inversores que no entienden muy bien vale. cómo funciona. Cuenta un poco de GlobalX y sobre ETFs y los ETFs que ustedes gestionan. Vale, muy bien. Pues GlobalX es una compañía de ETFs que fue fundada en Nueva York en el 2008. 8. Y somos una compañía que lo único que hacemos son ETFs y todo lo relacionado con el mundo de los ETFs. Oh, yeah. Después de 12 años funcionando como... Con... ETFs son fondos negociados en bolsa. Justo. Como un fondo de inversión, pero que tiene cuota. Exactamente. Es un fondo de inversión como un fondo mutuo tradicional, pero que puedes... Eh, comprar y vender directamente en bolsa y en concreto nuestros ETFs de Globalex, 19 ya están disponibles en Banco B3 a través del programa de BDRs. Y la verdad es que la compañía pues, ha crecido muchísimo en los últimos 12 años. Hemos pasado de ser una compañía que estaba iniciando su andadura en el mundo de los ETFs a, a día de hoy, tenemos 45 billones de dólares. Wow. En más de 95 ETFs tenemos 200 empleados por todo el mundo y tenemos presencia en Nueva York, en Sao Paulo, en Londres, en Hong Kong, en Tokio, en Australia. Y la verdad es que el, el negocio ha crecido muchísimo en los últimos años, eh, fundamentalmente porque la, la industria de ETFs ha crecido muchísimo uh -huh. a nivel mundial. Y en concreto porque GlobalX nos especializamos en todo lo que tiene que ver con inversiones temáticas y megatendencias. Por mm, ejemplo, mm. cualquier tecnología disruptiva que pensamos que va a tener un impacto muy material en la economía, nosotros ofrecemos una ETF. Por ejemplo, mm. cloud computing, fintech, blockchain, telemedicina mm. y salud digital. Nos hemos especializado en ese tipo de, de inversiones. Y luego aparte ofrecemos... ¿Y eso cómo funciona? Usted compra, es un fondo, usted monta en un fondo, no. este fondo... Compra eh, acciones ¿no? de estas empresas, equity, y después se lista pedacitos del fondo que invierte en empresas. Exactamente. Ah. Nosotros tenemos una entidad legal, por ejemplo, nuestra eh, ETF de ciberseguridad. Ah, Nuestro ah. equipo de investigación selecciona las 35 o 40 compañías más relevantes del mundo. Del mundo, del todo mundo. el mundo. Son... No solo Estados Unidos, no, no solo Europa, to, to, todo. todo el mundo. Nosotros Mira. cuando pensamos en nuestras ETFs tenemos siempre una perspectiva global. En el caso, uh -huh. en el ejemplo de ciberseguridad, por ejemplo, compramos las 40 compañías a nivel mundial más relevantes en el mundo de la ciberseguridad. Las compramos dentro del fondo, pero luego las acciones del fondo cotizan en bolsa, en el New York Stock Exchange o en el Nasdaq o ahora... Gracias a nuestra presencia en Brasil, también con Banco B3 y es muy fácil de acceder para todos los inversores brasileños. Ustedes son parceros del Banco B3, justo. Está bien, también. Está ¿Y, y, ¿Y cuáles son los, los ETFs que son fondos más, uh, uh, cómo se puede decir, populares, los principales afuera y también acá en Brasil? Muy buena pregunta. Y además so, son prácticamente los mismos, los, los tres. Eh, fondos ahora mismo más populares que también son los tres fondos más grandes dentro de su categoría son uh -huh. nuestro fondo ETF de uranio de uranio. uranio. ¿Cómo funciona este de uranio? Pues es un fondo que tenemos las compañías dentro de lo que es la, la cadena de suministro de eh, uranio, las 45, 40 compañías más Entonces, del mundo Entonces el fondo invierte en 45 empresas de uranio, que, sí. que extraen uranio, que trabajan con uranio, de la cadena de uranio. De la cadena de, de, la cadena de suministro. Mira. Y es un fondo que recientemente ha tenido eh, bastante interés por parte de los inversores, porque a través del conflicto bélico entre Rusia, y Ucrania, sí. los mercados están eh, dándose cuenta de que hay una necesidad por una mayor diversidad energética. La energía nuclear, por su fiabilidad y por su limpieza, pues en cierto modo ha salido reforzada de esta situación sí. tan desafortunada. Y uranio siendo la materia prima fundamental para lo que es la creación, la generación de energía nuclear, pues lo ha hecho bastante bien recientemente, con lo cual el fondo Uranio, el ticker es URA, es uno de los fondos, Ura. Ura. El, el ticker en BDR no lo sé seguro, lo sé en el ticker a nivel eh, mundial, mundial, ah, mundial. Porque acá en Brasil si no me, si me equivoco hay una letrita B, vamos a chequear eso. Uranio es uno de los fondos más populares, otro fondo muy popular es nuestro fondo de litio, ah. Y es un fondo, el, el ticker es LIT y es un Lit. fondo es un fondo que ha sido particularmente exitoso recientemente porque viene la demanda. O sea, litio sigue siendo la materia prima fundamental ¿Eh? para la creación de baterías eléctricas claro. y la demanda sigue a, a, aumentando. Por ejemplo, un teléfono móvil consume 5 o 6 gramos de litio, mientras que un coche eléctrico necesita 40 o 60 kilogramos de litio wow. para crear la batería eléctrica. Con lo cual hay muchísima... Of, eh, Demanda y no tanta oferta. Con lo cual, el fondo de uranio y el fondo de litio han sido muy populares a nivel global y también en Brasil. En Brasil también hubo, ah. hubo búsqueda para invertir en eso. Ah, no, sí, me, me confirmaron acá: es de, de uranio, todo el BDR tiene una B adelante. Vale. Entonces, es B-Ura 39. Y el de lithium, que es Lithium Battery Tech, es B de BDR. LBT 39, entonces si tú quieres, el, 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 el espectador quiere invertir, analizar para invertir, el ETF de uranio es B, URA, BURA 39 y el de litio es B, LBT 39. 39. Perfecto. Continúa, discúlpame que te corté porque no, me, me confirmaron. Acá. Buenísimo, buenísimo, Entonces, gracias. Esos Pablo. dos son los principales. Sí, y también hay un producto que es más de generación de renta, que es muy interesante, que es el Nasdaq 100 Cover Call Strategy, que es un fondo que replica el, el índice del Nasdaq 100, ¿Y? pero escribe opciones contra el índice. Y eso lo que hace es que genera un, un hedge, como se si dice. Es fuera. como un hedge y genera. Y genera income para el producto. Y lo que hace ese claro. producto muy atractivo en este entorno reciente de mucha volatilidad es que el yield del fondo crece cuando hay mayor volatilidad en el mercado. Con sí. lo cual, ese fondo ha estado pagando un yield de entre el 11 y el 12% a nuestros inversores y también ha sido bastante atractivo en el mercado brasileño. Bien. Y los ETFs ¿no? uh, 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 por el mundo. Acá, acá ya, ya estamos adelantados, pero el mm. mundo está mucho más adelantado. Y los ETFs, Exchange Traded Funds, mm. los fondos que son negociados en bolsa, hicieron mucho más fácil para las personas invertir en los mercados. Mm. ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tú ves para que las personas hagan inversiones en ETFs? al vez de invertir directamente en un, 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 un sector, por ejemplo. Muy buena pregunta. Uno es diversificación. Por ejemplo, simplemente con comprar una acción de nuestro fondo de robótica e inteligencia artificial, en una sola transacción estás comprando las 41 compañías más relevantes en el mundo de la robótica y la inteligencia artificial en todo el mundo. Pues que tu equipo eligió. Nuestro equipo, nuestro equipo escoge, diseña el producto y, como hemos dicho antes, encima tiene una presencia global. Con una sola transacción compras 41 compañías que pueden estar, en este caso en concreto, Estados Unidos, Japón o Suiza. Con el, bueno, ese elemento de diversificación es muy importante. Sí, seguro. También es muy, muy, las ETFs son muy importantes desde el punto de vista de acceso. Por ejemplo, puede haber o bien por, por temas operativos, tú quieres tener acceso a compañías en Nigeria, en Pakistán, en Noruega. Es muy difícil operar en esos mercados. Sin embargo, a través de una ETF, tú puedes comprar una ETF que puede estar listada en la Bolsa de Nueva York o puede estar listada en B3 y es mucho más eficiente acceder a esos mercados. Y luego, finalmente, es el conocimiento. Nosotros nos especializamos en ETFs temáticos. Eh, en este momento actual tenemos 36 ETFs temáticos. Es muy difícil para un cliente eh, minorista <coughs> ser especialista en todos ah, estos productos, no. Por lo cual, esa parte de investigación, esa parte de research la hacemos todos nosotros para nuestros clientes. Nos encargamos de escoger las compañías, publicamos el research, hacemos los rebalanceos de los portafolios, con lo cual diversificación acceso e información, research, creo que son aspectos claves de por qué para los inversores la solución ETF es muy, muy atractiva. Y, y pensando en la, en la popular, popularización de los ETFs en Brasil, ¿GlobalX invierte, invierte eh, en la educación financiera para ETFs en Brasil, para el público en general? Totalmente. GlobalX es una compañía que desde el principio... Eh, ha sido muy consciente de que la educación financiera es la forma más, más viable de que la gente aprenda a generar riqueza a largo plazo. Ha sido siempre parte de nuestro ADN, porque ahora los ETFs en Estados Unidos y por, y por todo el mundo han sido muy populares, pero cuando fundamos la compañía en el 2008, una parte muy importante de nuestro proceso de venta era educar a los clientes cómo utilizar los ETFs en el contexto de un portafolio y educar a nuestros clientes en las, los muchos beneficios que los ETFs presentan. Liquidez, porque puedes comprarlo en bolsa. Eso de liquidez es muy importante. Muy importante. Muy importante. Porque puedes comprarlo con un fondo de inversión tradicional. Si, no, si quieres salirte del fondo, tienes que esperarte al final del día para redimir tu posición. Mientras que con un ETF puedes comprar y vender durante todo el día. La liquidez. La transparencia, porque en cualquier momento puedes saber cuál es. Yo, yo, yo hablé de la liquidez porque, no sé, te pregunto, quizá alguna empresa o otra no sea tan líquida adentro del ETF, sí. porque, no sé, no, por alguna razón, pero el ETF en sí es líquido. Totalmente. De hecho, uno de los aspectos fundamentales que hemos visto en el mercado de renta fija a nivel institucional, en periodos de mucha volatilidad y disrupción en los mercados, el activo subyacente, los bonos subyacentes, se convierten en instrumentos mucho más ilíquidos y la, claro. e, la ETF sigue siendo mucho más líquida porque tiene acceso al mercado secundario, con lo cual sí. la adopción de ETFs tanto en Estados Unidos como a nivel global, ha crecido muchísimo. Y es por estos beneficios de transparencia, liquidez, bajo coste y, de, y de diversificación. Sí. Y ETF de renta fija, dijiste. Uh -huh. ¿Hay ETF de renta fija acá también? Aquí no, nosotros no ofrecemos, nosotros no ofrecemos ah. ETFs de renta, de renta fija, lo, pero, ofrece, pero muchas otras compañías los ofrecen. Ah, Está, está bien, está bien. Yo me acuerdo que en Mirai quizá tenía. Sí. Te pregunto, ¿eh, hablamos del de pequeño inversor, que no, no puede eh, no, no, no tienen capacidad de, de, de analizar todos los ETF porque son muchos temas y es verdad. ¿Y los grandes inversores? ¿Ellos utilizan ETF en sus portafolios también? Totalmente. De hecho, en la industria de ETFs a nivel global en el 2021 llegó a los 10 trillones de dólares por todo el mundo. Y es trillones, trillones de dólares. Por todo el mundo. Wow. Y una parte muy importante de ese crecimiento en el 2020 y en el 2021 fue por parte de clientes institucionales, por muchos de los motivos que te estaba comentando antes, la liquidez, la transparencia, el bajo coste, y luego pueden conseguir a través de los ETFs la liquidez que no tienen en los mercados primarios, el acceso, como por ejemplo, no... En, en mercados como, te he dicho antes, Nigeria, Pakistán, Grecia, que son muy difíciles de operar, el cliente institucional puede tener una visión positiva de un cierto mercado, pero es muy complicado para que el cliente institucional pueda acceder a ese mercado directamente. Ah, es claro. muy fácil hacerlo a través de la ETF, directamente a través de la Bolsa de Nueva York o del Banco B3. Y luego finalmente, por ejemplo, lo que hemos visto cuando COVID empezó en marzo del 2020. Había ciertas, eh, ciertos temas como cloud computing sí. o telemedicina que eran particularmente relevantes porque todo el mundo empezó a trabajar desde casa o porque la gente no podía tener acceso sanitario directamente. Hubo mucho interés por parte de clientes institucionales en este tipo de temas, pero ellos no tienen el conocimiento sobre todas las compañías individuales. Es muy difícil de escalar. Entonces, ellos trabajan con GlobalX e invierten en esos productos porque nosotros nos encargamos de hacer el research y el desarrollo de producto para que los, las compañías que sean parte del fondo sean las compañías más representativas de esa temática. Por todos esos motivos, el, el, la adopción de ETFs por parte del mercado institucional ha sido sí. muy material. Sí. ¿Y cómo, cómo ves? ¿Cómo ves tú la participación de este tipo de inversión en los mercados internacionales en los próximos años? ¿Crees que va a aumentar, se va a estabilizar? Totalmente. Lo que hemos visto siempre utilizando el mercado de Estados Unidos como en cierto modo claro. siempre van un par de años por delante. Claro. Si miras el porcentaje de, act de activos que habían ETFs relativo a fondos de inversión tradicional en el 2000 era un 1%. En el, dos, wow. en el 2010, Uy. era un 10 Al final del 2021, ese porcentaje es del 33 mucho, claro. O sea, el, el, el vehículo ETF se está convirtiendo, Ups. sin lugar a dudas, en el vehículo de referencia para la mayor parte de inversores. En el 2021, el crecimiento, prácticamente en todas las regiones del mundo, entre el 20 y el 35% al crecimiento de activos en ETFs. Y en el 2022, siendo un año muy complicado en los mercados, los ETFs siguen recibiendo flujos netos prácticamente en, en todos los mercados. Y en concreto en el mercado brasileño. Hemos visto una explosión en el interés por parte de ETFs y afortunadamente por, por persona, persona, inversores o institucionales acá en y, Brasil. Y, institucionales y banca privada hay muchísimo ah, interés por ETFs y ahí el eh, el ban, Banco B3 y el sistema de BDRs ha sido ha jugado un papel muy importante porque ha facilitado muchísimo más el acceso para inversores brasileños uh -huh. a ETFs que antiguamente solo se ofrecían internacionalmente y nosotros que estamos comprometidos con el mercado brasileño ya hemos listado en abril de este año 19 ETFs en la en, Brasil, en ¿no? Brasil y nuestro objetivo es de aquí al final del año llegar hasta 40 ETFs porque hemos visto muchísimo interés. Entonces, hoy en Brasil Global X tiene 19 ETFs listados en B3 como si fueran acciones. Entras ahí en la una una mega bolsa, pum, pum, pues, en, pues en home broker de alguien y puedes comprar. Sí, cualquier plataforma de, 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 de transacción, de trading que tenga acceso al mercado. B3 puede comprar nuestros 19 ETFs sin ningún tipo son de problema. uno problemas. de cada tema, de, de, de cada sector? Como dijiste, Cloud Computing, dijiste los otros ejemplos que dijiste. Uno bueno, de cada tema. La mayor parte de los productos son productos temáticos, porque es donde veíamos la mayor parte de la demanda, porque nosotros, Globalex, estamos considerados los líderes a nivel global en inversiones temáticas. Entonces, sí. la demanda que recibíamos por parte del mercado brasileño era fundamentalmente por nuestros productos temáticos. Pero es cierto que conforme hemos ido teniendo más conversaciones con clientes y se han familiarizado con Globalex, con nuestro producto, con nuestro research, también nos han pedido productos de commodities, de materias sí. primas como uranio. Silver, plata, cobre y luego también productos de generación de renta como el Nasdaq 100 Cover <coughs> Call. También tenemos MLPs. MLPs es una estructura muy, muy. Eh, única del mercado americano es Master Limited Partnerships, que es un producto que proporciona un yield del 7-8% y el rendimiento está muy correlacionado con los precios del petróleo. Con lo cual, recientemente ese producto también lo ha hecho muy bien. Entonces, por ejemplo, el de cobre está relacionado con el precio de cobre, porque mm. no es cobre-cobre, son las empresas de la cadena. Justo. Pero es relacionado. Tiene, es una forma muy líquida y accesible de tener una relación prácticamente uno a uno. Con el precio de la plata o el precio del cobre. Entonces la gente de Brasil que quiere invertir en commodities hay algunos ejemplos, hay cobre, plata, uranio, litio. Entonces que que quiere que se pregunte en su casa, ¿cómo invierto en eso? Hay los ETF. ¿Tiene algunos de Iron War, de minerales de hierro? No, no, tenemos aún. Pero en concreto en Brasil estos días que he estado aquí hablando con clientes una de las estrategias en las que hemos visto consistentemente más interés es nuestro producto de litio y tecnología para baterías eléctricas, porque creo que todo el mundo entiende que hay un, una evolución sí, hacia un, coches un para eso. hacia coches eléctricos, seguros, seguros, eh, seguros, eh, seguros, telefonía seguros. móvil, tabletas y hay muchísimo interés. Usted mencionó Estados Unidos, ¿no? de cómo creció del 1% en el 2000 para el 10 en 2010 para el 33% en 2021. De, de porcentaje de gente que inverse eh, de, de, del portfolio que está en, alocado en ETF. Pero ahora en Estados Unidos estamos mirando, vemos la inflación más alta de los últimos 40 años. 40 años, la inflación está fuertísima ya. ¿Has visto algo que ha cambiado en la rutina de los inversores? Sí, eh, fundamentalmente ha habido, desde luego, inversores que querían reducir el riesgo de sus portafolios. Ah. Porque había lo que yo llamo, Pablo, un poquito una, una tormenta perfecta. Donde teníamos aún problemas de, derivados de, la, de los desafíos en la cadena de suministro por COVID. Sí. Eh, unas valoraciones eh, del mercado de equities en noviembre y diciembre súper elevadas. Inflación. Eh, la Reserva Federal incrementando tipos de interés para controlar la inflación, con lo cual ha habido definitivamente un proceso de reducir el riesgo de los portafolios. Y ahí vino la guerra la y la, la guerra, guerra y la, la guerra, guerra de of, justo y la guerra de, de Ucrania y Rusia para Eso fue para encerrar exactamente como apaga y vámonos ¿no? <ríe> <ríe> y entonces eso generó eh, sin lugar a dudas un miedo en el mercado y entonces muchos de nuestros clientes han estado reduciendo el riesgo de los portafolios, pero el capital sigue invirtiendo. En concreto, nosotros en los últimos tres, seis meses hemos visto mucho interés por nuestros productos de eh, acciones preferentes con un tipo de interés variable, que tienden a hacerlo bien en un, en un entorno en el que los tipos de interés están subiendo. Como te he comentado antes, nuestros productos de MLPs, MLPs. Eh, ¿Qué es son un, MLPs? Es, son la, fundamentalmente son las tuberías ah, ta, 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 ta. que se dedican a transportar. El petróleo y el gas natural. Es un ETF de eso. De eso, Miraos. justo. Y es, un, es una clase de activo muy único wow. y concreto de Estados Unidos. Yo no entiendo, no sé de ningún otro mercado que ofrezca ese tipo de clase de activo. Y es un, un producto muy atractivo porque eh, return, de, devuelve un yield del torno al 6, 7, 8% a los clientes. Pero encima, cuando el precio del petróleo va en aumento. Este tipo de ETFs, este tipo de Master Limited Partnerships, tiende a hacerlo muy muy bien. Y luego, finalmente, también hemos visto mucho interés en nuestros Cover Call Strategies porque son eh, productos que te dan un yield muy atractivo y que, encima, en periodos de volatilidad, tienden a hacerlo un poquito mejor. Ah, el mercado de Brasil, de la bolsa de Brasil, ha crecido mucho. ¿no? El mercado de BDRs sí. también, que son empresas de afuera que listan acá en la B3 para como Tesla, Google, eh, Facebook, esas todas están acá en la bolsa brasilera. Pero los ETFs también. Y ustedes son uno de los más fuertes que, que están trajendo, que tra tracen de afuera. ¿Qué importancia tiene el mercado brasileño para Global X? Es un mercado estratégicamente importante para nosotros, sobre todo es el mercado más importante de, de Latinoamérica y es por un tema fundamentalmente de, de tamaño, es el mercado más grande de toda Latinoamérica y luego vemos un potencial muy importante por varios motivos. Uno es por el tamaño del mercado. Aproximadamente el mercado de inversiones en Brasil es de un 1.2 trillones de dólares. De acuerdo a, wow. nos, a nuestros datos, Solo un 2% de ese capital está invertido fuera de, de Brasil. Nosotros creemos que va a haber una tendencia en los próximos años de que la cantidad de capital brasileño invertido en los mercados globales va a pasar del 2 al 10%, con lo cual la inversión en mercados globales va a ser mucho mayor y pensamos que el 50% aproximadamente de ese nuevo volumen de negocio va a ir a ETFs internacionales con lo cual desde ese punto de vista tenemos una opción una opinión muy positiva de que el mercado va a crecer mucho y luego encima el, el mercado brasileño <coughs> ha aceptado la estructura ETF mucho mejor que en otros países por ejemplo ETFs locales en el mercado brasileño existen desde el 2008 y ahora Mira. hay aproximadamente ya 30 ETFs locales con unos 10 billones en activos. Y en concreto los BDRs, que es una estructura relativamente nueva, que solo <coughs> tiene un, un año de, de vida, ya hay un billón de, de dólares. En, en ETFs en formato BDR y ya representan un 5% del volumen negociado en la bolsa B3. Con lo cual el potencial creemos que es muy significativo. Muy bien, muy bien. ¿Y, y si pudiera decir cuáles son los principales diferenciales de los ETFs de GlobalX para el inversor brasileño? ¿Cuál sería? ¿Uno o dos grandes diferenciales? ¿O más? Si Veo es. Fundamentalmente uno es... es un producto que hasta que llegó Global X al mercado brasileño era muy difícil de acceder. No existía. No si tú existía. querías invertir en, en cloud computing, en fintech, en telemedicina, en robótica, era imposible invertir en ETFs de ese tipo a través del mercado local hasta que llegó Global X al mercado brasileño y lanzamos los BDRs en abril del 2022, hace cuatro meses. Con lo cual, el producto simplemente no existía. Y luego, otros diferenciales son. El, el research. Nuestro, nuestro proceso de desarrollo de producto está muy basado en un proceso muy riguroso de investigación. Nosotros vale. tenemos un equipo de 25 analistas de investigación que solo se dedican... 25 personas bien, dedicadas a eso. ...a Nueva York y, fundamentalmente, tenemos una, una o dos personas dedicadas exclusivamente a entender todo lo que ocurre en cada una de nuestras temáticas. Con lo cual, un producto único apoyado con un research, un análisis de investigación muy potente por detrás, son los, do, los dos elementos claves que hacen a GlobalX una compañía, en mi opinión, de las Pero mejores, bien, de las la mejores del mundo vale. en ETFs. Qué bien, qué bien. Este, ¿A dónde queda el equipo de research? ¿Está, de, está en muchos países o Estados Unidos, o Canadá, no sé? Fundament, fundamental, <laughs> fundamentalmente está en, en Nueva York. Claro aunque también tenemos eh, ya un equipo de analistas en la oficina de Londres también. Global Web está en Nueva York, Londres, Australia, Brasil, dijiste... pero... Estamos en Nueva York, estamos en Sao Paulo, Londres, Hong Kong, Sydney, en, en Tokio, y luego como grupo de Mirage tenemos también presencia en Seúl y en Canadá. Ah, qué bien, qué bien. Eh, ¿Y cuál es tu visión para... Los mercados emergentes, como Brasil, ¿cuál es tu visión para Brasil eh, eh, los próximos años? Eh, ¿Qué te parece? Pues los mercados emergentes a, a día de hoy... Para que dé la visión de, de afuera, de un, de un extranjero. ¿eh? Eres español, ¿no? Sí, yo soy español. Es español y, y vive en Nueva York, entonces para que dé la visión de él de Brasil. Mm. Yo, los mercados emergentes en general creo que es un momento complicado por varios motivos. Uno, porque evidentemente ha habido un una reducción de la actividad económica en los eh, países desarrollados que evidentemente va a tener un impacto en los mercados emergentes y luego aparte un dólar más fuerte pues debería tener un, efect un efecto marginalmente negativo en, en mercados emergentes. Nos sigue gustando India. Nos gusta China y en concreto en Brasil pensamos que el potencial está claramente ahí, pero sí que es cierto que vemos que el, el crecimiento del mercado brasileño a corto plazo va a estar muy ligado al ciclo de materias primas en los próximos años. Si es un, uh -huh, un entorno uh -huh. de precios de las materias primas bastante atractivo, creemos que eso va a ser un aspecto beneficioso para el mercado brasileño, pero va a depender un poquito de cómo evoluciona, evoluciona el tema. Bueno, Berruga, estamos llegando al final de la entrevista y siempre hacemos un juego en el final de la entrevista que se llama Batch que es eh, para poder conocer un poco de la persona que está haciendo acá en la entrevista, un poquito más de su vida, de qué piensa. ¿eh? Funciona así, yo te voy a decir una palabra y vos decís, lo, me devuelves con lo primero que venga a su cabeza. ¿Vale? ¿Listo? Estoy listo, preparado. Vamos, vamos, un ídolo. Rafael Nadal. Oh, muy bien. Un viaje. España. Ah, español. <laughs> un sueño. Global X. Global X. Un error para no repetir. Miedo al fracaso. Muy bien. Y un gurú. Steve Jobs. Ah, muito é um o bom garoto. Muito obrigado, Barruga. Foi muito bom bueno ter você aqui. E você que está em casa, espero que tenha entendido sobre os ETFs da Global X. Bloomberg, o CEO da super qualificada, uma pessoa muito capacitada, né, comanda essa empresa gigantesca de 45 bilhões de dólares sob gestão, que investe no planeta Terra inteiro. Acabamos de falar do robótica lá, lá no Japão, né? o outro uh, urânio. Cobre, né? Um negócio diferente que é negociado na B3 e que você pode olhar ali para diversificar mais o seu portfólio. Nos vemos no De Frente com o Toro que vem. Um forte abraço é. e Torio, ai Torio. Valeu! Tchau, tchau! Realização Jovem Pan News.